Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio que tenemos todos los martes, miércoles y jueves en Telemedellín, donde le medimos el pulso a la ciudad, queremos conocer sus opiniones, saber qué está pasando en nuestro entorno, en la ciudad, en el departamento, en fin. Queremos que usted se comunique con nosotros durante toda esta hora a través de nuestras redes sociales y poder interactuar con los invitados que siempre tenemos en estos espacios. Juangui, nuevamente un placer y bienvenido a esta semana cortica. Ya nos acostumbramos a semana cortica. ¿Qué vamos Así a hacer es, la otra? Exacto, ya me desacostumbré a semanas de 5 días laborales. No sé cómo vamos a reaccionar ante eso. Cuando tengamos un lunes que trabajar. Claro, por supuesto. El domingo 25 de junio pues ocurrió una tragedia que nos tocó el corazón a todos porque ocurrió en un municipio que todos llevamos en el corazón. Creo que un gran porcentaje de los antioqueños lo hemos visitado de manera turística. Nos hemos deleitado con sus inmensos atractivos y hemos pasado verdaderas jornadas divertidas en ese lugar, en Guatapé. Como todos ustedes saben, naufragó la embarcación El Almirante con pues, un saldo bastante luctuoso de 9 muertos. Y eso encendió las alarmas, una pregunta dormida que tenemos siempre que pasan este tipo de acontecimientos y es, ¿qué pasa con las regulaciones turísticas? ¿Cómo están actuando las entidades encargadas del tema para vigilar que no sucedan este tipo de accidentes? Como ustedes saben, los accidentes son una reacción en cadena, son la parte final de una reacción en cadena. ¿Qué está pasando entonces con las autoridades civiles, políticas, las encargadas de manejar este tema del turismo? El turismo es la industria sin chimeneas, así se conoce mundialmente. Y Colombia está levantándose mucho en el tema turístico. De unos años a la fecha, aproximadamente unos 15 años para acá, el tema turístico ha tocado unos techos inimaginados en otras épocas. Muchos visitantes del exterior llegan inclusive a nuestra región, los vemos en Medellín caminando todo el día, en los municipios más turísticos, en todo Colombia. Las campañas que ha realizado el Ministerio del ramo han sido bastante agresivas para que la gente venga. Cuando nos montamos a un avión, vemos la invitación a venir a Colombia. Pero ¿cómo estamos reaccionando ante eso? ¿Estamos preparados y para protegernos también a nosotros mismos como turistas dentro de nuestro propio país, dentro de la región? ¿Cómo son esas medidas? Ese es el tema que vamos a tratar esta noche en Punto de Giro. Los invitamos a que participen con nosotros en Twitter, en @telemedellin, en el numeral Punto de Giro TM. Esperamos entonces su participación. Estamos saliendo en directo a través de Telemedellín. Un saludo también para quienes nos ven a través de la señal de telemedellin.tv. Invitados también a participar. Y precisamente para esa cantidad de temas y de aristas que podemos tocar a propósito de este tema del turismo, de la seguridad en el turismo, tenemos a 3 invitados muy especiales de diferentes áreas con los que vamos a conversar. Desde Guatapé, que nos aceptó la invitación a pesar de que se siente un poquito enferma de la garganta y nos hizo la salvedad, pero está con nosotros, está Yomaira Rosales, ella es secretaria de Turismo del municipio de Guatapé. Yomaira, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcela, y obviamente a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. Muy bien. También está con nosotros Jaime Raigosa Celis, él es presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo de ANATUM. Jaime, muchas gracias también por estar con nosotros hoy. Gracias, igualmente, Marcela, para participar en este importante tema del día de hoy, una industria que efectivamente viene en progreso y razón por la cual hoy día es el segundo renglón de la economía del país. Muy bien. Óscar Sanín es un operador turístico, pero además es especialista en deportes extremos de Antioquia. 2 características importantes y también tiene recomendaciones especiales, historias y muchas alertas para darnos, no solamente a nosotros, sino también a los televidentes que van a estar contándonos sus casos en los momentos en que se han sentido estafados a nivel de turismo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos poder resolver algunas dudas, adicionalmente pues también operamos en Guatapé y la particularidad de nosotros es que tenemos nuestro equipo de trabajo, todos son o paramédicos o somos socorristas, somos miembros de grupos de rescate de la ciudad, entonces eso nos da un valor agregado para ver las cosas con un poquito más de prevención en la parte de todo este trabajo en turismo. Adicionalmente, pues ya con las normas técnicas sectoriales que salieron, que eso nos ahonda a trabajar más por el turismo. Muy bien, vamos a comenzar entonces de una vez actualizándonos con qué ha sucedido, Yomaira, de
el tiempo en el que sucedió pues, este incidente a hoy. ¿En qué están las cosas hoy en Guatapé? ¿Qué ha pasado con el almirante, con la empresa, las autoridades que han dicho hoy? ¿Qué se sabe de este tema? Bueno, digamos que una vez sucede este lamentable accidente, empieza todo el tema de investigación por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Y en el tema de investigación, ellos empiezan, digamos, a auscultar qué es lo que sucede hasta el día lunes festivo de esta semana, que ya sale a flote nuevamente la embarcación y que ya permite, digamos, que los investigadores hagan ya su trabajo. ¿Sí? Son 9 días después, estamos hablando de 9 días después del accidente. Del 25, hablando que fue domingo al lunes festivo. Exacto. Entonces, digamos que ya están las el material, como lo dicen los investigadores, el material probatorio, para empezar a hacer las revisiones del caso. La embarcación sale completa gracias a la labor que hace la Armada Nacional y que fue un apoyo supremamente importante. Eso frente al tema de investigación, aún no han salido ningunos reportes oficiales que nos digan cuáles fueron las causas o las razones del accidente como tal. Lo que sí se sabe desde la consulta que se ha hecho es que la ocupación, que en un principio se decía que tenía un sobrecupo, realmente no era así. O sea, la embarcación tiene un permiso para albergar cerca de 280 personas y en ese momento llevaba 167, o sea que a todas luces... Lo primero que se descarta es el sobrecupo. Exactamente, el sobrecupo. No había sobrecupo. Y en cuanto a la cantidad de chalecos salvavidas, es donde está, digamos, el otro interrogante. O sea, según, digamos, la consulta inicial con la empresa, tenía la cantidad suficiente, ¿cierto? Sin embargo, eso, vuelvo y repito, ya no lo dirá la investigación como bueno, tal. Pero está reglamentado que todas las personas que se suban a un barco tienen que ponerse el chaleco o los chalecos deben estar dentro del barco. Una cosa es que estén y otra cosa es que los tengan puesto la gente. Y la cantidad de chalecos, si es capacidad para 280 personas, ¿debe haber 280 chalecos o un aproximado o cómo es esa parte? Bueno, digamos que la exégesis de esa norma específicamente, que nos la diría el Ministerio de Transporte, es lo que estamos, digamos, intentando desilvanar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos un poco al transporte terrestre, es como a usted le dicen, es necesario que usted utilice el cinturón de seguridad, claro. ¿Cierto? Pero sabemos que muchas personas, muchos conductores, pues que no lo hacen, ¿sí? Entonces, ¿qué hace en este caso el representante del Ministerio de Transporte, que sería el agente de tránsito, cuando pasan los carros a hacer una verificación si eso está sucediendo? Entonces, en teoría, cada persona que esté en embarcaciones menores, ¿sí?, debería tener el chaleco puesto una vez se suba a la embarcación. ¿Que quién lo debe proporcionar? La persona de la empresa o el empresario, ¿cierto? ¿Qué se considera menores, Yomaira, pues, en capacidad de gente? Bueno, no sabría decirte exactamente, porque esa información específica sí la maneja ya el inspector. ¿Por qué? Porque, digamos que para nosotros en el común podríamos decir que es una embarcación mayor, porque, bueno, son X cantidad de personas, pero eso tiene que ver más con el calado, con las dimensiones de la embarcación, por lo cual todavía se considera como una embarcación menor. Entonces, digamos que, bueno, de un lado el transportador o la empresa de transportes debe solicitar a cada persona que se coloque su chaleco para ingresar allí, ¿cierto? Lo que estamos intentando mirar en este momento es, en compañía del inspector fluvial, que es, digamos, la representación del Ministerio de Transporte en el municipio para el área fluvial, para todo lo que es el embalse, y obviamente en turismo, es dónde nos encontramos, ¿sí? Dónde nos encontramos para saber si es una exigencia específica que tenga que colocarse el chaleco o que el chaleco esté puesto en un lugar visible, de fácil acceso y que ante una emergencia lo puedan tomar. Como los flotadores, al lado de las piscinas. Exacto, algo así. Sí. Y es como cuando uno va o está en un avión. Sí, uno no está con la máscara. Exactamente. Ni con el salvavidas, pues. Exactamente, pero sí nos dicen dónde están y en caso de un accidente, qué deberíamos hacer. Entonces, ya se están implementando con Asobarcos, y no solamente con Asobarcos, que es, digamos, la empresa que asocia la mayor cantidad de barcos, sino con todas las embarcaciones, tanto en lanchas como en otras, digamos, tipo de atracciones acuáticas para el municipio, que la gente... O sea, que podamos empezar a culturizar la gente y decirle, vamos a tomarnos unos minutos
por su seguridad, para que recuerde estas normas. Si bien las embarcaciones de Asobarcos al inicio del viaje tenían un pequeño audio donde decía, en caso de alguna emergencia, solicite su chaleco, en tal parte de la embarcación hay ciertos flotadores. La verdad es que no se le prestaba tanta atención a ese audio que antes de iniciar el recorrido. Entonces, es probable que tenga un poco que ver. Entonces, pues la tarea es culturizar, claro. ¿Cierto? Sí, la tarea es trabajar en cultura turística en este tema. Independiente si tenía o no que estar los chalecos ahí, también es qué estamos nosotros verificando en esos temas de control o en esos temas de anticiparnos a una situación. Porque uno supone que así sean embarcaciones menores, la política del gobierno tiene que estar en línea con lo que ocurre en los grandes cruceros. En los grandes cruceros siempre, el primer día que uno embarca, hay una reunión con todos los pasajeros para una instrucción clarísima sobre el tema de seguridad en el barco y en las habitaciones, en las cabinas, están los chalecos salvavidas para cualquier emergencia. Sí, o sea que debe ser un tema a nivel internacional y que debe aplicar, claro, obviamente, es la regulación normativa nacional. Mundial. Exactamente. Mundial como la de los aviones. Exactamente. Lo decía era porque uno ve en Europa los ferries y eso, nadie lleva chaleco. Todo el mundo va montado en el ferry normalmente. Y cuando le das la vuelta para ver la Estatua de la Libertad, tú no te pones un chaleco. Vas tranquilito. Exacto. Entonces. Porque lo digo también porque en las redes sociales la gente inmediatamente arranca pues a disparar de todos los lados, que vea que no hicieron esto, que el chaleco, que todo el mundo tiene que tener, no está normatizado, ¿cierto? No necesariamente. Sí, y digamos que ahí es donde empezamos a encontrarnos y es hasta dónde llega la normatividad de turismo y hasta dónde llega la normatividad, en este caso, del Ministerio de Transporte, porque en otras áreas que ahorita Carlos nos irá contando en el tema de deportes extremos, pero en cada uno de ellos hay cierta normatividad que es exigente hasta cierto punto, pero tenemos que saber hasta dónde tenemos que cumplir y cómo eso interfiere o no en la experiencia turística que se está trabajando o que se está vendiendo. Entonces, ahí es donde nos estamos encontrando. Sin duda alguna es muy desafortunado lo que sucedió. Para quienes lo vivimos en el momento, una cosa es, exacto, ver el video ante redes otra vez, haber estado ahí, y cuando las cifras empiezan a aparecer y faltan 51, Jesús, ¿qué pasó aquí? Es que las primeras cifras eran aterradoras, aterradoras, era una tragedia. Tal vez por lo aterradoras de las cifras pareciera que al final entonces no fue tan horrible y fue muy horrible. Donde se pierde una vida, es una sola vida. Pero bueno, Yamaira, de todas maneras, en medio de todo este panorama de preocupación, de ansiedad que se ha vivido no solo en el departamento, sino en el país a raíz de este tema, uno si está en otra ciudad, durante la semana le preguntaban por Guatapé, se sentía una solidaridad con nosotros por el simple hecho de ser de la región. A pesar de todo eso, este puente anterior tuvo un buen balance, tuvo buenas visitas. Contemos un poco, ya para ir cerrando un poquito este tema de la tragedia de Guatapé, ¿cómo fue el comportamiento turístico este fin de semana en la zona y en los municipios? Bueno, ahorita antes de cámara decíamos que de pronto se había acelerado a que la gente pensara que no regresaban a Guatapé por el tema de seguridad, y fue porque el día martes, después de festivo, empezaron a caerse todas las reservas en los hoteles. Y yo, Mayra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente reunimos el Consejo Municipal de Turismo, que actuó en ese momento, y medios de comunicaciones regionales y locales activaron un audio que estuvo pasando por redes sociales. Vuelvo a Guatapé por sus calles, sus colores, etcétera. Y la expectativa, obviamente, entre el fin de semana festivo, que era el tercero de esta serie de tres puentes festivos, ¿sí? Y que es el segundo más buen, digamos, de mejores, de mejor comportamiento, ¿sí? para los comerciantes. Esperábamos más o menos entre 32, 33 mil turistas o visitantes, que es lo que la estadística de este año nos va mostrando. Llegaron cerca de 25 mil. Entonces, quiere decir que el comportamiento fue muy positivo, que el espaldarazo, que seguir creyendo en Guatapé, en esos otros atractivos, fue muy importante. Donde sí se notó una baja importante, y era pues apenas lógico, fue en la navegación, ¿cierto? Sí. Aunque se abrió navegación, aunque algunos barcos ya habilitados y revisados por Dimar, y donde dice, ok,
este está bien, puede continuar, la gente sí tenía cierto temor. Y permítanme decir algo muy especial, y ahorita hablamos al inicio de la cultura turística, porque también tiene que ver con nosotros cuando viajamos. Y ya les decimos, póngase el chaleco, montes en la embarcación, y cuando estábamos haciendo recorridos para verificar cómo estaba, mucha gente se quitaba el chaleco dentro de la embarcación o se quitaba el chaleco en la lancha. Entonces, es continuar las labores que veníamos trabajando de sensibilización y seguir. Yo creo que a lo largo del programa vamos a hablar un poco de también dónde está el papel que nosotros jugamos cuando estamos de visitantes. Sí, perdón. Lo que pasa es que, sí, digamos, frente a eso, la parte de seguridad no únicamente va dentro de los organismos que reglamentan, sino también nosotros como turistas. Es que nosotros como turistas somos muy olímpicos. Muy informales. Muy informales. Pues sí, después de 8 días la gente está olímpica, pues claro, es increíble que pase. Muy informales, sí, sí, en cuanto a que si yo me estoy subiendo a una lancha, no sé nadar, hey, pido el chaleco. Sí. Sí, o sea, uno mínimamente colocarse el chaleco. Y así sepa nadar. Hay unos, y así sepa el nadar. El turista es que tiene derechos y pero deberes. Pero no es una piscina, sí, no, es, no estoy metiendo una piscina. Eso, ese debería ser un deber, sí, ser, claro, de todos, pedir el chaleco y colocárselo y permanecer con él puesto. Uh-huh. Pero a los 10 o 15 minutos ya están y se lo, sí, quitan, y es más, lo colocan y ya no saben dónde está en caso de... Uh-huh. En ese tipo de campañas de sensibilización y campañas educativas al respecto, ¿ustedes qué hacen, Oscar? Bueno, no, digamos, nosotros trabajamos en Guatapé, trabajamos un producto que es volar en ala delta y es también en una lancha. Lo que pasa es que sí es muy retirado de la zona turística. Siempre es con el chaleco y siempre cuando alguien se lo va a quitar, por favor, el chaleco. O sea, tenemos que entrar como en lo que nosotros en la parte de socorrismo decimos primero yo, segundo yo, tercero yo. Ahí tenemos que hablarlo o pensarlo en cuanto nosotros como turistas es, hey, es mi vida, la vida de mi familia y alguien me espera en casa. Pero se nos olvida. Y en muchas cosas, lamentablemente, la historia o nosotros como antioqueños o como colombianos tendemos a ser más bien mentirosos. Entonces, ¿usted ha hecho tal cosa? Sí, yo lo hice en tal parte, en tal parte, en tal parte. O sea, lo que llamamos ser chicaneros. Chicanear. El chicaneo. En cambio, usted le pregunta a un turista extranjero, ¿usted hizo tal actividad? Y él te dice sí o no. Y es honesto porque es su vida, claro, su vida la que está en riesgo. Sí, el autocuidado. En cambio, sí, es el autocuidado. Nosotros, claro, nosotros en la parte de turismo estamos tratando de que todos lleguemos a eso, a que cuidemos nuestras propias vidas. Y cuidando nuestras propias vidas es exigiéndole a los operadores garantías. Muy rápidamente, antes de continuar con Jaime, hay unos temas que queremos conocer muy a fondo sobre Anato. Un deporte de los más extremos que se puedan practicar, por ejemplo, nos dirás cuál de ellos es, ¿qué debe exigir una persona que lo vaya a practicar? O sea, no solamente que tenga el instructor, sino que para darle una visión a la gente. Si usted va a hacer tal deporte extremo en el Oriente o en San Félix, sí, ¿qué debe exigir? Ya, porque lo único que dice es, ¿qué cámara va a grabar esto para mostrar en mi casa cuando llegue? ¿Cierto? ¿Cómo me hago la selfie y cómo la monto en Instagram? ¿Qué necesito exigir? Que usted diga, son 4 cosas que no se le puede pasar por alto a un turista. Mire, no yendo muy lejos, hace poco la Televisión Nacional sacó un programa donde mostraron la muerte de un salto en bungee, entonces digamos el bungee jumping. Nosotros lo realizamos en Porce 3, que queda 2 horas y media de Medellín. ¿Qué debe exigir el turista? Uno, el seguro. Listo. ¿Sí? Bueno, lamentablemente el bungee no está dentro de las normas técnicas sectoriales. Pero digamos que en generalidad, sí, es de deportes extremos, seguro. Pero entonces ahí el seguro. Uno, que los equipos sean normatizados. ¿Cómo sabe uno eso? Porque uno lo dice, ¿están normatizados? Sí, están normatizados. ¿Algún certificado que deban tener? Certificación internacional, porque generalmente en los equipos está ahí. Y normalmente ya con las normas, en las normas de Rappel, que yo me estoy certificando en la norma técnica sectorial de Rappel, debemos tener la certificación de la empresa que nos vende los equipos, que esos equipos, ajá, soportan el trabajo que vamos a realizar. Seguro y certificado internacional. Sí, que ahí entran entonces los mosquetones, los arneses y las cuerdas elásticas que estamos utilizando. ¿Sí?
todos esos equipos los traemos del exterior, generalmente tienen una vida útil. Nosotros, por decir algo, en la cuerda está de más o menos para unos 1.500 saltos, pero cuando lleva 1.100 saltos, ¿Quién nos puede? Nosotros. Sí, claro. Sí, y confiar en confiar. Claro, porque es que la contabilidad en que va, el seguro que yo estoy emitiéndole a cada persona. Y dicen que claro, salto. Ah, digamos, bueno. Hoy hice 10 saltos, hoy hice 15 saltos. Uh-huh. Entonces ya llevo, entonces eso me suma hasta cuando llevamos más o menos 1.200, picamos la cuerda. Y se consigue otra. Y se consigue otra. Claro. En eso va la seguridad. Esas, digamos, en eso lo hacemos, pero el cliente, ¿qué debe pedir? ¿Qué debe exigir? Eso. O sea, equipos reglamentados. Porque de verdad que mucha gente. Bueno, y ustedes tienen. Bueno, la experiencia. También. Lo que pasa es que muchas veces los accidentes. Pues en la pared de... Sí, aunque los accidentes pasan, muchas veces pasan por factor humano. Pero de todas formas la experiencia es bueno tenerla en ese cuento. Al menos en el bungee, pues aquí hay y con la persona que estamos trabajando, que se llama Carlos, él es de los más experimentados en Colombia en bungee jumping. Él operaba lo que era el bungee en Las Palmas. Uh-huh. Hace claro que empezó. 20 años. Hace 20 años, sí, sí, sí. Claro. Muy bien, cuando volvamos a Punto de Giro, después de mensajes institucionales, vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a darle un giro, como su nombre lo indica, y vamos a hablar de aquellos planes turísticos que no resultan por alguna u otro motivo. Agencias de viajes fachadas que no existen, que operan bajo circunstancias que no están inscritas en el Registro Turístico Nacional. ¿Cómo identificarlas? ¿Cómo evitar que nos estafen? Las cifras de estafa son muy altas y queremos evitar eso a través de la educación para que nos cuente nuestro invitado cómo detectar esos planes ficticios, sobre todo cuando son en el exterior. Imagínense una persona angustiosa, varada, porque no le respondió la agencia. ¿Cómo evitar eso? Lo vamos a ver cuando regresemos. No se vayan de Punto de Vista. Estamos de regreso a Punto de Giro. Estamos hablando sobre la normatividad turística para proteger precisamente a los turistas de algún tipo de inconveniente, ya sea a la hora de comprar el plan, a la hora de utilizarlo o cuando visitan sitios turísticos, que seguro los cubre, quién los atiende. Y vamos a tocar un tema bien interesante. A muchas personas les ha ocurrido que ven planes muy atractivos, ya sea con avisos en la prensa, por internet, alguien les cuenta, etcétera. Unos planes con unos precios francamente atractivos para conocer sitios dentro y fuera de nuestro país. Se han conocido estafas de planes a Europa, a Estados Unidos y dentro del país. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo saber cuándo nos está quedando mal una agencia que no existe inclusive? Hemos visto esas imágenes dramáticas de personas que protestan ante una agencia que está cerrada, que le echaron candado, que no aparecen sus dueños y pierden ahorros de pues casi toda una vida para darle un regalo a su hija de 15 años, celebración de una boda, aniversarios, y francamente pues terminan bastante tristes este tipo de cuestiones. Tenemos como invitado a Jaime Raigosa Celis, él es el presidente de ANATO, la Asociación Nacional de Operadores Turísticos. Jaime, ¿cómo identificar una agencia sospechosa? ¿Qué se debe mirar por parte del turista para no caer pues en esta red? Sí, lamentablemente hay que afirmar que en efecto han ocurrido muchos casos de estafas, especialmente en las épocas de alta temporada, con muchas familias que no tienen los cuidados de verificar a quién le están comprando una oferta de un plan atractivo, como tú dices, con precios extraordinarios. Sí, claro. Que obviamente lo motivan. Y nosotros siempre hemos dicho que esos precios hay que tener cuidado y obviamente estar desconfiados de por qué se ofrecen tarifas tan bajas. Vamos al viejo adagio de que eso tan bueno no dan tanto. Exactamente. La ley de turismo tiene un decreto reglamentario mediante el cual se establecen la reglamentación general para tramitar un registro nacional de turismo, que es el documento que habilita a un establecimiento para poder ofrecer servicios turísticos, bien sea tiquetes aéreos o paquetes turísticos integrados tanto a nivel nacional como internacional. Ese Registro Nacional de Turismo es revalidado, renovado anualmente,
por la misma instrucción del decreto. Marzo 31 de cada año, todos los establecimientos tienen que hacer el procedimiento ante una cámara de comercio local para poder validarse. Y en esa validación, desde luego, hay unos requisitos que exigen. Este año hay uno nuevo que nos parece que va a ayudar mucho precisamente a este fenómeno de las estafas, y es que se está exigiendo la certificación de sostenibilidad para que el establecimiento tenga poder operar en su sitio. O sea, que, un ejemplo, si uno va a hacer una compra de un paquete turístico, uno por lo general dice, sí, está en internet, ya lo había visto en tal parte, me acaban de dar una cuenta que parece real, pero ¿debe entonces uno solicitar ese registro o esa certificación? Sí, o sea, ¿eso se solicita? El Registro Nacional de Turismo se asigna mediante una numeración. Sí. Usted pide el número como pasajero y puede verificar el número en confecámaras.gov.co, donde allí aparecen todos los registros nacionales otorgados. Pero déjenme comentarles precisamente a ese aspecto, que en el caso de Antioquia tenemos, esto es a mayo, 1.904 registros nacionales de turismo otorgados. Solo y de para esos, Antioquia. Para Antioquia. Y de esos 1.904 existen activos 791 registros. ¿Y entonces qué pasa con los otros? Los otros entonces son registros que fueron cancelados, que no fueron renovados, y algunos otros que hacen los trámites para ese Registro Nacional de Turismo, pero que operan desde sus casas, no operan con un establecimiento físico, no hay oficina, y que obviamente eso permite entonces que estos señores hagan el juego con este tipo de fraude, es lo que ocurre nuevamente. El decreto también tiene un tema, y es que facilita el trámite muy rápido de una nueva licencia. Y nos hemos encontrado el caso en que un estafador de estos, luego de que empieza a sentir las llamadas del cliente, inmediatamente hace el cierre de su oficina y tramita en esos mismos días un nuevo Registro Nacional de Turismo y empieza obviamente a hacer el mismo juego con otros pasajeros obviamente que sufren ese efecto. Entonces, allí desde luego lo que el viajero debe tener cuidado, pues, primero, verificación de registro. Segundo, que sea un establecimiento que tenga la licencia de funcionamiento, igualmente de la Cámara de Comercio. Sí. Tercero, que ese establecimiento sea un establecimiento con espacio físico, obviamente, que el funcionario, cuando se contacte con el pasajero, sea un funcionario que se identifique y que obviamente dé y entregue documentos debidamente con los logos de la agencia de viajes a la cual corresponde. Y ahí hay un cuidado muy importante, que también lo han utilizado mucho estos agentes inescrupulosos, y es que en el procedimiento de una reserva de un tiquete aéreo, por ejemplo, el agente de viajes, cuando hace la solicitud del cliente, ingresa a su sistema, hace la reserva de la ruta, imprime la reserva y le dice al pasajero que ya está listo su tiquete, cuando esa reserva no es el documento válido para viajar. El tiquete se emite normalmente cuando el pasajero da o paga o es un conocido, dice voy a viajar, le reconfirmo, ahí emiten el tiquete y ese printer debe tener un tiquete, un número de tiquete con la aerolínea. Y obviamente están todos los datos del pasajero, la ruta que solicitó, la vigencia y una política de la tarifa que se aplicó al tiquete. Ese tema, dejémoslo ahí en stand-by un segundo, porque es un tema muy importante que también queremos tocar, y es el de los tiquetes. Marce, voy a leer un tuit para que usted siga con una historia que tenemos. Sí. Elizabeth Rivas nos escribe y dice, fui víctima de agencia, compré una especie de membresía porque me ofrecieron de regalo viaje a Disney para mi hija, y era mentiras. Esto con el tema de esos atractivos para niños, y eso se presentan, porque son familiares, planes familiares, y se presentan
muchas historias. Marce nos tiene una. Aquí dice, me comunico con usted, ella es Damaris López. Dice, me comunico con usted para denunciar el fraude que sufrí con mi esposo y mi niño de 6 años al comprar un programa de vacaciones con la empresa Somos Orlando. Tenía certificación, tenía logos, tenía domicilio. Se llegó, ofrecían 6 días distribuidos en 4 noches en Orlando, 2 en el sur de la Florida, alquiler de vehículo por 8 días y crucero adicional de 3 días por las Bahamas. Todo por $500 por persona. Se llegó el día de nuestro viaje el 10 de abril, llegamos a Orlando, llegaron, no encontraron nada, le cargaron el niño de 6 años a las 12:30 de la noche que estaban llegando a Orlando y les dijeron que tenían que pagar $660, los cuales no eran negociables, eran la suma de impuestos, peajes, trámite, seguro. No se podía pagar con tarjeta de crédito y no estaba cubierto en este paquete Somos Orlando. Total, le salió a ella el plan de $500 por persona en $1,320 por persona, sin alimentación y $660 más por la renta de carro. Esta denuncia es de Damaris López. Sí, claro, además del tiquete, que es la parte inicial, obviamente, para un viaje programado, viene lo que es en el destino, lo que nosotros llamamos la porción terrestre, es decir, el hotel, los traslados, algunos parques, si es del caso, como en ese en Orlando, algún crucero, obviamente, en el recorrido. El agente de viajes formal debe elaborar lo que nosotros llamamos un voucher de servicios. Y en ese voucher debe especificar claramente quién le va a prestar el servicio en el destino, con los contactos telefónicos el cliente obviamente pueda hacer la verificación antes de viajar. Lamentablemente muchos no lo hacen. Igual que verifique su tiquete con todos los datos, hay que verificar a dónde voy. Y normalmente hoy lo que hace el viajero es inclusive ingresar al internet a ver si existe el hotel que le están ofreciendo, porque a veces le están ofreciendo hoteles que no existen realmente, algún crucero que tampoco existe. Entonces ahí sí es un cuidado grande que debe tener ese viajero, hacer esa verificación para que al llegar al destino, obviamente, encuentre el personal que lo está recibiendo para trasladarlo a su hotel y darle todo el resto de servicios. Ese caso específico ya ocurrió hace unos 2 o 3 años, inclusive con una publicidad que estaba a través de la televisión. Semanalmente había unos espacios de 1/2 hora y 1 hora hablando de un paquete allá, hablando a las Bahamas con crucero, y obviamente varios pasajeros se quejaron exactamente, igual que esta señora, y fueron suspendidos por la superintendencia de industria y turismo, y tuvieron que irse del país. Y otro puntico para agregar entonces en la lista de sospechosos es, y me dirás si estoy equivocado o no, a veces uno recibe el paquete cuando le están entregando en la agencia de viajes y le dicen, vamos a estar, por decir algo, en Buenos Aires, en este hotel o similar. Cuando le dicen a uno similar, dude, porque le dicen, y sí, es porque son 4 estrellas, 3 estrellas o 5 estrellas, en fin, el plan que se tome, pero no sabemos bien para esa semana qué hotel vamos a tener. No. Programación sujeta a cambios. No, ese similar normalmente lo usan es porque en estos casos de fraude, lo que pasa es que no han hecho la reserva efectiva en el hotel que el pasajero solicitó. Entonces dan esa opción de similar. Una agencia seria pone a veces los similares. Pero solamente para cualquier eventualidad de un overbooking, una sobreventa o demás. Pero normalmente una oficina, agencia de viajes formal, te entrega el voucher para el hotel que se solicitó, que se contrató. Con número de reserva del hotel, sí. Y entonces el otro espacio es para lo han sentido precisamente muchos viajeros que se van al destino con ese voucher falso. No encuentran ni el hotel ni el similar. Y eso es donde hay que tener el cuidado. Entonces, efectivamente, hay que entonces decirle al viajero que tenga cuidado. Y lo otro en ese proceso es que hay que tener cuidado de no entregar dineros al funcionario de la agencia. Cuando se pague un servicio turístico, hay que hacerlo a la entidad como tal y recibir una factura debidamente certificada por la DIAN. Las facturas están hoy día validadas, autorizadas por la DIAN, tiene que una factura válida con el logo
de la agencia para evitar entonces también, porque muchos de estos señores que están como freelance o sueltos en el mercado pueden decir que ellos reciben el dinero y luego lo llevan a la agencia y ahí también es un punto de quiebre en la estafa. Elizabeth sigue tuiteando y nos pregunta, ella dice, me cansé de hacer la reclamación y nunca me solucionaron nada, una estafa. La agencia se llama Pasión Colombia. ¿Dónde denuncio? ¿La gente dónde puede denunciar cuando se ve estafada? Cuando se le sale de las manos, cuando ya se cansa. ¿A quién acude? Sí, normalmente lo que nosotros hemos indicado, primero que debe haber obviamente una denuncia. Y luego de la denuncia, cuando la agencia es una agencia que pertenece a la asociación nuestra, nosotros recomendamos obviamente que nos hagan una nota y obviamente nos comunicamos con la agencia en cuestión para aclarar qué pudo suceder. Cuando no es así, obviamente la recomendación es de la denuncia local y luego a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad que está encargada de vigilar este tipo de cosas y que obviamente le dan el trámite. Nosotros somos testigos de que en efecto, cuando logra el viajero hacer el trámite, obtiene una respuesta. Muy bien, ¿conoce algún caso de estafa en planes turísticos? ¿Se ha sentido engañado o ha tenido problemas con operadores turísticos? Ese es el tema que estamos abordando hoy en Punto de Giro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estamos de regreso a Punto de Giro, estamos hablando sobre las estafas, los casos que se han conocido con temas turísticos, planes que no funcionan, agencias que no existen, operadores que no tienen la certificación y un largo etcétera. También estamos tocando el caso que sucedió en Guatapé con el naufragio de la embarcación El Almirante y qué ha pasado después de todo pues, ese incidente lamentable que sucedió. A propósito de eso, tengo una pregunta para Yomaira y es, de las tragedias se aprende mucho también, ¿cierto? Sirve como aprendizaje. Hay una iniciativa para convertir a Guatapé en provincia turística. ¿Esto funcionaría como el distrito turístico que hay en Cartagena? ¿O qué figura es esta? Bueno, de acuerdo con la intencionalidad de nuestro gobernador, es unir varios municipios y crear una provincia. Es decir, que nos ponemos de acuerdo en el lenguaje que vamos a hablar en temas de turismo, en este caso. Entonces lo que se pretende es que municipios como Marinilla, El Peñol, Guatapé, San Rafael, San Carlos, en ese primer cordón, se pongan de acuerdo. Bueno, inicialmente ellos fueron los que estuvieron, digamos, en la primera propuesta. Sí. Y que se empiece a hablar de cómo se administraría el territorio. Y ahí entra un tema que estamos aprendiendo en el país, que es la gestión integral de destinos turísticos. O sea, cómo gestionar hacia la casa, o sea, cómo preparamos a las comunidades para que entiendan lo que significa hacer turismo sin perder la identidad, cobrando los precios justos, pero también generando calidad. Y de otro lado, cómo le enseñamos al turista a qué territorio está llegando. Claro. Y cómo comportarse, cómo respetar, pero también cómo aprender a generar esas experiencias en el territorio. Y ampliar la oferta turística. Eso en cuanto a las ventajas que van a tener los turistas. Pero, Oscar, de pronto con ese atractivo provincia turística, ¿no se puede dar pie a que se formen estas agencias de turismo informales, de pronto de alguna manera irresponsable por la alegría de saber de que se pueden tener nuevos planes o nueva forma de obtener dinero con estas iniciativas? Bueno, no, esperemos que no. En este momento, gracias a Dios, hay varias dentro de este circuito turístico que va a quedar, que pensé que Cocorná también estaba metido ahí. Estará. Sí, porque ya está moviendo ya demasiado turismo. No, en cada uno de los municipios hay muy buenos operadores y conozco algunos que ya se están también, aparte de tener el Registro Nacional de Turismo, se están certificando en normas para trabajar, por decir algo, en la norma técnica sectorial 11, que es la de Rappel, y hay otros que se están certificando en Canyoning, tanto en San Rafael, en San Carlos, ¿sí? Que están operando en estas regiones. Vendrán muchos, pero el caso es que como ya están trabajando, ya venimos trabajando desde años atrás, digamos, Yomaira, en caso de Guatapé, y lo mismo en cada uno de los municipios, a quienes
van a respaldar y ayudar y seguir con la parte de turismo será con las estas empresas que están ya vienen trabajando, que se están certificando, para que no entren otras empresas que las llamamos, entre comillas, piratas. Yo no quería decir la palabra pirata. Sin embargo... Fachadas. Sí, pero son fachadas. O sea, pueden empezar empresas en este momento... pueden haber creación de empresas, simplemente que lo hagan legalmente y que realmente cuando vayan, si van a trabajar turismo aventura, que se certifiquen en la parte aventura que van a trabajar. Porque de nada nos ganamos que creen la empresa con Cámara de Comercio, que saquen el Registro Nacional de Turismo, que hay que sacar una implementación en la norma 003 de sostenibilidad. Que igual nosotros nos demoramos sacándola, es más, implementándola unos 3-4 meses, trabajando 2 días a la semana. Que sea de turismo normal y se especialice en turismo de aventura, que requiere más normatividad y más certificación. Sí, y no solo es eso, sino que al menos el equipo de trabajo tenga unas capacitaciones, más que todo en rescate y en primeros auxilios, porque muchos... no lo tienen y no lo está exigiendo la norma, tanto la norma de parapente, la norma de canyoning, la norma de rafting, la norma de rappel, donde nos piden unos equipos, por decir algo, en la norma de rappel a nosotros nos piden 3 botiquines y unos botiquines especializados, adicionalmente de tener 2 camillas, lo mismo digamos en parapente exige tener ciertos equipos para poder hacer el rescate de alguno, de algún pasajero o de cualquier incidente que pueda suceder. Va también para nuestra lista, sí, seguro. Entonces son las normas, son un poco de normas que están ayudando no tanto a la agencia, o sea, a la agencia a profesionalizarse, pero está cuidando al turista. Eso es lo que buscan todas estas normas, es cuidar al turista. Pues la inquietud de Marcela es totalmente válida, porque esa informalidad puede crecer si no hay una acción directa del gobierno, desde el ministerio y obviamente los departamentos y los municipios. Recuerden que el ministerio está en este momento implementando lo que han llamado los corredores turísticos en el país. Son 12 corredores turísticos que se están desarrollando en las diferentes zonas del país para buscar obviamente generar un nuevo tráfico tanto nacional como internacional en esta época del posconflicto, y es interés del gobierno obviamente que los viajeros lleguen a sitios donde antes no podían precisamente por el tema del conflicto. Entonces allí sí es un llamado para que efectivamente el gobierno envíe instructivas muy claras a las regiones para que se estimule la creación formal de operadores en los diferentes destinos y que sean ellos quienes reciban los turistas y les den obviamente un buen trámite a los diferentes atractivos que tiene cada uno. Y yo le añado algo, que gracias a Dios la policía de turismo se está metiendo ya mucho, porque digamos lo bien Jerico, que la policía de turismo se acercaba a los operadores, bueno, ya sacaron su licencia, ya tiene licencia. Sí, en Envigado, donde nosotros regularmente operamos, ya la policía de turismo también, bueno, ustedes que, sí, nosotros no estamos, bueno, pero también ha ido los que van de allá hay un atractivo que se llama el Salto Campana, entonces allá hacemos torrentismo muchísima gente, va en senderismo y hacemos torrentismo, pero entonces hay muchos operadores que no se están certificando, que todavía están yendo, entonces la policía de turismo está haciendo control sobre eso. Quería agregar algo y es que precisamente evitar eso, hace parte de los controles que los territorios deben empezar a trabajar de la mano de la policía de turismo, pero también de la generación real de capacidades de carga, o sea, cuántos turistas realmente los territorios pueden recibir para generar una experiencia turística positiva, y esa experiencia turística positiva se genera también cuando el turista entiende que los estamos cuidando y les estamos diciendo, contraten con prestadores de servicios turísticos legales. Y ahí es una tarea que tenemos que empezar a trabajar, y es cómo visibilizar
ante el turista que este hotel cumple o que esta agencia cumple. Porque listo, los requisitos que hemos estado denunciando, y es muy interesante, pero yo como visitante, ¿dónde los encuentro? Sí, o en un municipio. Uno no tiene cabeza para estar en un municipio haciendo tanta cosa. Exacto, claro. Entonces, sí, sí, sí. ¿Cómo encaminar eso de manera visible que el turista o el visitante cuando llegue diga, ah, mira, este hotel tiene el registro nacional de turismo? Sí, como con los este hoteles. Pues, de pronto, como con los hoteles. Sí, estamos descargándole demasiada responsabilidad al turista. Es decir, pero ¿yo por qué tengo que hacer como una labor policial de verificar tantas cosas? Yo estoy en plan de turismo, pues sí, sí, no me pongan a investigar, ¿cierto? Exacto, eso es, pero eso es de la policía, ¿no? Claro, mira. Pero si por ejemplo cuando yo como visitante llego al territorio y miro los hoteles y afuera ya hay una plaquita por lo menos que me diga, ese está habilitado o un checcito o algo, y yo le digo, bienvenido al territorio, te invitamos a que revises qué establecimientos o qué lugares para que estés tranquilo, estés seguro. No tiene que estar indagando, porque lo que acabas de decir es cierto. O sea, yo como turista lo menos que voy a querer es ir a hacer un cuestionario, o sea, una lista de chequeo. No, exacto. Haciendo interrogatorio a cada sitio donde llegas. Pero, por ejemplo, como lo que vemos en algunos restaurantes o establecimientos, TripAdvisor dice calificación X. Sí, no se siente más tranquilo. Exacto. Sí. Entonces, que los territorios generemos ciertos son sellos. Son códigos internacionales que se van estableciendo. Los aliados online son muy importantes. Sí, la gente tiene mucha desconfianza de yo voy a comprar una cosa por internet, me van a robar la plata. Pero hay sitios muy reconocidos, TripAdvisor, Despegar. Varios. Los calificados. Son yo lo hago seguido, comprar tiquetes por ahí, nunca me ha pasado nada, ¿cierto? Pero son reconocidos. Pero claro. Nos quedamos con el tema de los tiquetes y se nos acabó el tiempo. Yo creo que nos va a tocar, eso sí, me parece válido. Desconfíe Marcela de la agencia Morgan que le ofrezca un crucero en Bolivia. Pero pues, mire, se nos queda pendiente el tiquete de 22,000 pesos que se está ofreciendo esta semana, que tenía vigencia hasta hoy para viajar en el 2018. Los tiquetes de compro en otra parte, y cuando ya llamo a mi aerolínea me dicen no le podemos hacer el cambio porque usted compró en uno supuestamente legal. Ese yo creo que es otro tema. Bueno, cuando tenemos muchos miércoles por delante. Sepa que lo vamos a volver a llamar, claro, Jaime. Sí. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias porque de verdad que muy interesante y tenemos que estar en la jugada con esto. Así es. Así es. El próximo miércoles un nuevo tema de interés general estará aquí en Punto de Giro. Los esperamos y mañana los invitamos a que estén con Andrea y Rizaloca y sus apuntes con otro personaje de interés. Recuerden que la franja Punto de Giro va martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche. Los esperamos y los dejamos con los muchachos de ¿Qué ha pasado?